Sí, es seleccionado mexicano, anda de vacaciones aquí, él está en Fuerzas Básicas de Pachuca. Órale. Y también jugó aquí, entonces yo desde cuando te he ido a buscar la delegación para ver si podemos hacer un torneo relámpago para que la comunidad te conozca, ¿no? Que vengas a ver la pantalla inaugural. Y junto con este muchachito que ya se va a ir, tiene 17 años, es seleccionado, jugó ahora con la selección mexicana en el mundial que. Oye, pues está de la patada, ¿no? Está muy bien, la verdad, el niño, o sea, hay varios niños muy interesantes que hemos llevado a Fuerzas Básicas y han salido de aquí y tenemos muchas necesidades. Ve, está toda grafiteada, a nuestras posibilidades hemos cambiado las tablas como hemos podido, pero siempre nos hemos estado a la delegación y no nos han apoyado que. Por X, otra razón no nos han apoyado. Entonces ahorita yo me he estado acercando mucho con Edith, con Karina, con el señor Aquino, todos ellos, y dicen que te ubican, que te conocen, que son sí, amigos de ustedes. Sí, sí. Entonces, ya van como la semana pasada o la pasada, Efren. Necesito que vayas a la delegación. Okay. Necesitamos ir a la delegación y que me des. Yo sé que todo lo que traigas. Yo te voy a decir algo, nosotros. Sí. Somos de los que atendemos para ayer. O sea, rápido nos metemos al tema y buscamos las cosas. Ya ahí está Manuel que no, me deja mentir. No, y si tú traes ahí un tema, pues mejor todavía. Sí, yo me gustaría que a ver si en esta semana se podía hacer un torneo relámpago para que nos acompañara. Órale. Ya la patada inicial. Aprovechar que está el jugador también, porque ya es muy conocido. Es un orgullo de Tijuana. Número 8 con la selección. Él jugó con la selección mexicana y ya es profesional. Entonces, ¿cómo se llama? José Almanza. José Almanza. José Almanza. Entonces, yo ya hablé con el muchachito ahora que estaba vacaciones y ustedes dijo, me gustaría que junto con el delegado diera la patada, que te conocieran, que salís de aquí y que se haya una formación. Claro. Porque de hecho, pues yo aquí en Tijuana, yo soy visor de Club Pachuca a nivel de Baja California. Esa es mi credencial. Entonces, de los dos jugadores que yo veo aquí, pues me los llevo a visorías. Me los llevo a visorías y se quedan allá en Fuerzas Básicas. Entonces es una labor que hace con la niñez, que sí, queríamos que nos apoyaran, ¿no? Que nos apoyaran no otra cosa más que, pues, por ejemplo, las lámparas que tuvo un costo, pues yo las absorbí, ya no más cosa, poner cableado y que tenga luz para que se alumbre más el parque y pues para que también los torneos que juegan los jóvenes pues tengan más luz. Ok, de las palabras hay que irnos a las acciones. Ok. Y para irnos a las acciones tiene que ser en forma ordenada. Yo quiero pensar que todo eso que tú has expuesto y has peticionado siempre estuvieron ahí. Así es. No voy a preguntar por qué no pasaron. Lo que sí es importante es que en esa lista de peticiones que tú me estás haciendo es ver las que podemos hacer ya, mañana, ¿no? A lo mejor no vamos a poder cambiarte todo el triple A en una semana, pero a lo mejor sí en un mes, no lo sé. Pero yo creo que es importante que te acerques. Ella es Elizabeth, ella trae mi agenda, ella... igual conmigo, donde me agarras a mí, ahí arreglamos también el mundo, ¿eh? No creas que conmigo es muy difícil verme. Bueno, sí, la bronca es verme, ¿verdad? No, de hecho, pero, sí te he ido a visitar. Pero Manuel, por ejemplo, me habla por teléfono, me agarra y no tiene broncas. Yo te voy a apoyar. Pero sí es importante que te acerques. Para mí es importante que ese espacio, esa canchita, pues funcione al si no al 100, mínimo, pues al 70, al 75, 80, ¿no? Así es. Entonces, están